Hola, Clau, este lunes, oye, este lunes que es un hervidero, qué bárbaro, ¿cómo estás? Pero a cañón, cañón. ¿Qué onda con el mundo? O sea, nos despertamos, bueno, la cosa muy fuerte, ahorita lo platicamos, ahorita platicamos todo lo que está corriendo en redes sociales, todo lo que tiene, de veras, qué onda, pues, mira, aunque no hubiera pandemia, así que mis ganas han de salir de casa, pero bueno, Sí, está. muy fuerte. Fíjate que nos escribieron al programa, ¿te acuerdas que habíamos dicho que nos dijeran algunas relaciones tóxicas que conocieran, personas como o famosos que les parecieran que eran narcisistas? Pero mira, a ver, nos escribió Carla Sánchez, nos platicó una historia acerca de su autoestima, de cómo se destruyen, de cómo estos narcisistas destruyen la autoestima de las personas. Pero bueno, nos menciona de cuenta que, bueno, el público nos dice que ahí, Marta de Baile se reconoce a ella misma como narcisista, no es chisme, ella lo dice, que tiene una personalidad narcisista, que quedamos que no todos los narcisistas son criminales, ni todos son malos, y que hay No, que diferentes, no. hay Claro que muchas no. características y puedes tener una y otra, o no, una o todas, ¿no? Ya lo Diferentes. habías dicho, es a nivel. O tienen Así una es, nos característica o tienen recomendaron. las nueve. Así es, nos recomendaron seguir al especialista Iñaki Piñuel, se los comparto, que es acerca de estos temas, así que pues se los digo para que lo veamos, lo platiquemos y cuando regrese Adriana, pues estemos todavía más empapados del tema. También hay una película que se llama Perdida, que tiene que ver con el narcisismo, es de Ben Affleck, que es muy buena. Hay otra que se llama Perdida, que es mexicana, que es muy mala, pero esta Perdida es de Ben Affleck y es muy buena película, véanla. No Luego, pensé que era la perdida de la perdida. no, 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 esta es bastante buena. Es efectivamente, es como de suspenso, pero tiene que ver con esta relación de un narcisista con una persona, bueno, con su esposa y ella se desaparece y bueno, pues véanla, pues no se las quiero platicar, pero véanla, es muy interesante. Luego, bueno, pues ese es más o menos lo que nos platicaron. Oye, y antes de que pasemos al tema que es el hervidero de aquí, para que no se impacienten, de una vez les hacemos las recomendaciones. Yo vi Sweet Magnolias, que es una serie, Clau, que te va a gustar mucho, es la primera temporada. Ya se las había platicado aquí en otro programa, pero no la había acabado yo de ver. Ya la terminé de ver. Y es bastante buena. Yo creo que para esta temporada que estamos tan sensibles, ¿no? De repente todos están enojados, todos están tristes y lloran y se ríen. Y yo, ¿no? Está como muy tranquila, bonita. Como dice el nombre, Sweet Magnolias. Son tres mujeres en diferentes situaciones. Una es está separada, la otra apenas está separando. Y es la vida, la cotidianidad en un pueblo de los Estados Unidos, pero está muy interesante, se las recomiendo bastante. Y Ay, luego, Lupus, eso de cosas bonitas para todo lo que se viene en el programa, pero bueno, está bien. ahorita vamos a hablar acerca de un documental que vimos Claudia y yo, pero antes, porque eso lo tenemos pendiente, salió una nota la semana pasada acerca de Palazuelos. Que ya ves que tiene hoteles, él es abogado y es un empresario hotelero, y salió una denuncia acerca de que había construido una zona prohibida en Tulum. Pues sí, mira, Palazuelos lo que tiene Lupis, que lo vamos a hablar de los temas de más adelante del documental que vimos. Yo sí creo, ay, me da mucha pena decirlo, pero creo que el dinero, creo que las relaciones que logras a tener, vamos, el poder que llegas a adquirir con el dinero y que porque me codeo con tal o cual, ya de pronto te lleva a poder acceder a determinadas cosas que no son de todo legales, en mi Claro. opinión, con Palazuelos. Porque yo te voy a decir algo, el problema de Roberto Palazuelos es que siempre sale con que, como yo soy abogado, no, pero deja tú, es Juan Camaney y su abuelo era Juan Camaney y su padre Juan Camaney. ¿Me explicó? Entonces, a partir de ahí, yo sí tengo mis dudas, fíjate. Claro. Además, no, no nada más era él, había otras personas involucradas. Nosotros nos referimos a Palazuelos porque es actor, porque está dentro del medio del espectáculo, pero bueno, pues a ver qué sigue en ese caso, porque
Pues que la verdad es que luego tienen suerte estas personas porque sale un escandalito y lo apaga el que sigue, porque pues está tan grande el que sigue que bueno. Y otra cosa que no habíamos platicado fue, porque estuvimos con Adriana, que me encantaron los comentarios que recibieron, y bueno, estuvo el doctor Curiel, que también pues te hace ganar el nombre de suegra a ti. Pero sí, bueno, ya lo voy a, oye, lo voy a rifar como el avión de AMLO. O sea, no, bueno, pobre, porque entonces no va a salir nunca el doctor Curiel, no. Pero nuestros super invitados de la semana pasada, pero bueno, por eso no pudimos platicar acerca del comercial de Uber Eats. Así es, mi querida Lupis. Fíjate que pues hubo mucho movimiento, muchos comentarios, así de ¿qué pasó con Luis Miguel? Bueno, a mí me hablaron de muchos programas para preguntarme qué rollo con esto. Y obviamente pues no habíamos tenido la oportunidad, Lupis, de comentarlo en el programa por lo que tú dijiste. Y voy a decir prácticamente lo que he dicho porque verdaderamente, a ver, Luis Miguel tiene el derecho de prestar su imagen para cualquier producto o cualquier cosa que quiera comercial, que quieran anunciar, promover. Claro. Ah, ok. Porque no es el primer comercial que hace Luis Miguel. Luis Miguel hizo el de los chocolates en Chile, y luego hay otro comercial de Luis Miguel que dices, bueno, cerveza Corona, porque también hizo un comercial. Ahí sí estaba muy jovencito. El de Sabritas es famosísimo. Sí, pero te voy a decir algo, Lupis. Yo vi el comercial, me parece que no estuvo bien hecho, no estuvo bien pensado. Yo no sé quién le eligió la ropa a Luis Miguel, pero parece, hazte de cuenta, conductor de programa de entretenimiento. Me recordó a Raúl Velasco, para que me entiendas. A Raúl Velasco nada más que más cachetoncito, ¿no? No se le cuidó la imagen, o él no se la cuidó, o yo no sé qué, Lupis, pero no puedes salir con un bronceado, que ya no es bronceado, te lo juro. Es la ropa, el bronceado, y lo que más sorprendió a la gente y más críticas recibió Luis Miguel fue el pelito que nunca entendimos. O sea, el pelito... El crepé, yo tampoco lo entendí. Yo no entendí ese peinado de Marge Simpson. No, o sea, se me hace... No, ándale. O sea, porque no, además... Nunca le acabas de atinar, Luis. Te lo juro por Dios, sí o no se le veía la cara así, y una frente del tamaño del mundo, y luego una capita así de pelo peinadita para arriba, que evidentemente no estoy diciendo que sea un postizo, pero se le veía rarísimo. Entonces, el contraste de el traje que no le venía bien, ni siquiera el color, Lupis, porque está gordito. Se debió haber puesto otro colorcito, neta, no blanco, el bronceado. Y luego te voy a decir algo, que hicieron observación y que la verdad sí me checa. ¿Por qué fettuccini? O sea, un platillo muy elaborado en este tipo de, en Uber Eats, que pues estás esperando, sí, te traen de donde quieras, porque de eso se trata, pero neta, cuando lo ves tan gordito y cachetón, y ves el fettuccini con a la crema, ¿qué es? Setas blancas. No, güey, piensas que se comió, no nomás el fettuccini, se comió al que fue a entregarle el fettuccini. Pues yo también creo que no cuidaron mucho la... Creo que tiene derecho a anunciar lo que se le dé la gana, si quiere anunciar chicles, si quiere anunciar zapatos, que anuncie lo que quiera. Para eso tiene la imagen y para eso le pagan, y seguramente muy bien. Y qué bueno que lo haga. Está bien, eso no le critico absolutamente nada. Sí creo también que estuvo poco cuidada su imagen. Pero bueno, pues, al final es Luis Miguel, y a sus fanáticos, a sus seguidores, les gusta como lo ponga y como esté. Sí. Estoy de acuerdo. Pues yo creo que fue, además, estuvo bien para él. Mira, él tiene el derecho, y sobre todo,
Estaba yendo, viendo una nota de Joana de Gaviestro, que al parecer cobró 20 millones de dólares por este comercial. Las críticas que hagamos sobre él no le van a sacar ni un maldito dólar de la bolsa que ya se metió, de los dólares que ya se metió en la bolsa. Estoy completamente de acuerdo. Trataron de, fíjate, el nombre de Uber Eats, pues es así como, pues muy de pueblo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, es así como. Pero la entrega con la bolsita, sí, y mi amigo incondicional, porque además no mencionó el nombre de la empresa, ¿no? Sino nada más lo dejó ir así, igualito que el de Corona, Cerveza Corona, porque él pues no dice Cerveza Corona, nada más sale el guapísimo y la cerveza volando por ahí, ¿no? Pero está bien. Está bien, es una manera de acercarse a la gente. Y yo te voy a decir algo, si ya vendió su vida privada por pues buenos sí. billetes, ¿ya qué nos importa si la vende por un comercial en donde la verdad su imagen está bien pinche, neta? Sí, yo creo que no le cuidaron, pero está, digo, está bien para él, está bien para el público que lo quería ver, una aparición pequeña, 20 segundos, leía críticas de que eres un cantante decadente, yo no creo que sea un cantante decadente, yo creo que Luis Miguel cuando sale, canta, vuelve a llenar auditorios y la gente lo sigue viendo y ya, punto. Que no lo haga muy seguido, que esté guardadito, pues es otra cosa, pero de que es Luis Miguel y seguirá haciendo con esa voz privilegiada, pues sí, lo seguirá haciendo. Claro. ¿No? Y tiene el derecho de hacer lo que se le dé la gana y ya. Y nosotros Y nosotros, pues todo el mundo tenemos derecho de decir si nos gustó o no. Oye, y entonces cambiando de tema, para entrar de lleno a esto, la semana pasada también sucede, se filtra una imagen de una reunión de los senadores con, me parece, el Banco de México, una reunión que es pública, efectivamente es pública, la puede ver cualquiera, pero en donde se ve a la senadora Marta Lucía Michel, o Michel, pues desnuda, ¿no? Parcialmente. Es un error. Así es, pero un error que muchas personas cometen porque por la falta de experiencia en el uso de las redes sociales o el uso de Zoom, de unas videollamadas, de que además si tú tienes, oye, la señora tiene 66 años, no está acostumbrada, no es su generación, ¿no? Y pues se le pasó que traía la cámara o... A ver, yo pregunto aquí, y aquí a producción y todo, si aquí Claudia y yo cometiéramos un error de esos, ¿no podrían ustedes cerrar la imagen? O sea, apagar la cámara, o sea, quitarnos para que no nos vieran. Eso pensé yo. La persona que estaba con, o sea, el host de esa reunión tenía que haberlos de alguna manera bloqueado. Pero bueno. Otra Oye, cosa pero que... a ver, sale la imagen de ella... obviamente, enseñando las boobies, y luego la reacción de todos los demás que están en el enlace, ¿ok? La reacción es interesante y es simpática, ¿no? Hay algunos que verdaderamente se quieren ir atrás de la silla, y otros que les da risa, y otros que no sé, ¿ok? Es un error, Lupis, porque según yo tengo entendido, nuestro productor Mario, él tiene la posibilidad de que si yo de pronto me levanto, se me levanta la blusa y todo ese rollo, pues a lo mejor eso, de sacar, no sé. Es exactamente lo que yo acabo de decir, o sea, o sea, el host, el que tendría que haber bloqueado esa imagen, eso para empezar. Y dos, me parece muy cobarde que lo hayan distribuido en WhatsApp, sí, en Twitter, pero faltando, o sea, fíjate, hay una contradicción en esta humanidad, en esto. Pasa todo este asunto de racismo en los Estados Unidos y entonces fluyen de mensajes de no al racismo y hay que cuidarnos y hay que respetarnos, pero faltaste al respeto antes, unas 3 días antes, a la dignidad de una mujer, porque se equivocó y hizo mal una cosa en su trabajo. O sea, no entiendo o sea, es tan malo una cosa como otra. Entonces, no entiendo ahora, por qué que esta mujer se haya equivocado y haya cometido ese error con la cámara,
significaba que todos se podían burlar y hacer escarnio, y ella tuviera, imagínate en qué mundo vivimos que una mujer de 66 años tenga que justificar su cuerpo, pero como ¿por qué? Y entonces sí hacen escarnio de ella y se burlan, pero del otro lado sí castigan las reacciones racistas en otro país. Eso no entiendo, eso me parece muy contradictorio. Pero a ver, Lupis, ya pasa esto que ocurre con esta mujer, y ella escribe una, no sé si lo leíste, escribe ella, pues obviamente pide disculpas, el comunicado pide disculpas, en efecto dice que ella es una persona que no entiende de esa tecnología y todo ese rollo. Pero dentro de todo este texto que se avienta, yo la verdad hay cosas que creo que le metió mucho rollo romántico al asunto de la parte del cuerpo de la mujer que no venía. O sea, para mi gusto. Ok, te disculpas, dices que, y obviamente pues yo qué, y todo lo que estamos hablando, que al final de cuentas pues ella es una mujer que no entiende de tecnología y que no quiso sacar las boobies al aire nada más porque se le dio la gana, ¿no? Como otras. Pero ya el meter el tema y entonces estos pechos han amamantado a tres Claudia, hijos. Claudia, pero lo hizo porque la gente se burló. Lo hizo porque la gente se burló. Porque dijeron, pero qué asco, pero cómo la ve. Por eso te digo que me parece terrible, sí, pero que vivamos en una sociedad en donde hay que justificar tu cuerpo por un error que cometiste, o aunque no lo cometas, no, ¿por qué? No, está bien, a lo mejor ella incluyó esa parte por lo que le han de haber dicho de la forma de sus senos, o como tú lo quieras. Yo creo que cuando te pasa, creo, pero pues cada quien opina diferente. Yo creo que cuando te pasa eso, sí, te disculpas, das una explicación de qué fue lo que pasó. Y obviamente, ahí. Ya todo lo demás, ya como que no. Pero bueno, esa es mi opinión. No, pues sí, muy válida, o sea, respetable, por supuesto. Oye, y entonces, de las cosas que vimos tú y yo, fue el estreno de este documental fuertísimo, muy fuerte, fortísimo, acerca de Jeffrey Epstein. ¡Qué bárbaro! O sea, son 4 capítulos, que es una investigación que se llevó a cabo durante muchos años. Lo estuvieron cazando. Jeffrey Epstein es para ponerlos en contexto, que seguramente muchos ya lo vieron, si no vayan y vean el documental. Ay, yo creo que todo el mundo ya lo vio. Para ahorita estas horas noche de lunes, con todo lo que ha pasado, claro que ya lo han de haber visto. Resulta que este es un hombre acusado es un pederasta, un pedófilo, que tiene una gran, relacionado con grandes figuras, con personas importantísimas, tiene una isla, tiene una casa en Florida, tiene una casa en Nueva York, anda por multimillonario, pasa la historia de cómo empezó, era un narcisista absolutamente, mentiroso, que consigue un trabajo fraudulentamente. Para que veas, yo creo que tenía todas las características de un narcisista criminal. Y entonces arma esta red de prostitución infantil, de tráfico de menores. Lo tratan de casar, tiene complicidad con las autoridades de Florida, y luego, pues, pero él no se entera nunca de que en Nueva York también le están tendiendo una cabita. Y pum, ahí lo agarran, lo meten al bote. No es ningún spoiler porque estos ya lo leyeron las noticias. Y entonces, pues ya va a dar a la cárcel, lo agarran, y en esta cárcel súper segura, pum, se suicida. Y todo el mundo, ¡ay, mira qué casualidad! ¡Qué casualidad! Si nomás había mencionado al príncipe Andrés de Inglaterra, a Donald Trump, había mencionado a Bill Clinton, había, ¿no? El documental pasa el testimonio de mujeres que fueron abusadas, que son sobrevivientes, que buscan justicia, pero justicia porque agárrenlo ya, que deje de hacer esto, ¿no? Y bueno, fíjate,
Pati Navidad, por favor, avísenle que aquí sí hay teoría de la conspiración, Pati. Las dos pendejadas, eso déjalo. Déjalo atrás, porque aquí eso de que se suicidó, nadie se lo creyó. Y bueno, pasa esto. Pero a ver, ahorita lo vamos, Lupi, a contar, déjame, todo. No estoy poniendo en contexto. A ver, dime. Ah, ok. Sigue, y yo luego ya. Y entonces, el día de hoy amanecemos, porque amanecemos pues un hervidero, Twitter, porque sale en la madrugada, aparece de regreso Anonymous, que es quien denuncia, quien tiene todos los documentos, y dice, ahí está la red, y con pruebas de una llamada de Michael Jackson. Dice, Justin Bieber también padeció esto, el suicidios que hemos creído que han sido suicidios, no han sido suicidios, el de Marilyn Monroe, el de Michael Jackson, la muerte de Michael Jackson, el accidente de Lady Di, Avicii, el DJ que aparentemente se suicidó, también era una persona que pensaba denunciar. Eso es lo que está saliendo a la luz, una llamada de Michael Jackson hablando con la policía, o con alguien, no sé con quién hablaba, pero no era la policía, era alguien, ahí dice el nombre, pero bueno, me quieren matar y me van a parecer que es una sobredosis. Y no, hoy el mundo revuelto con esto que se llama Pizzagate Real. Y yo no sé qué va a pasar. Y van las revueltas en Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? Mira, Lupis, a mí este documental de Jeffrey me impresionó mucho. Y mira qué bueno que fueron cuatro, ¿eh? Porque creo que yo ya no hubiera podido, sí, ni con el quinto ni con el sexto. Sí, es una gran investigación. Cuando tú ves a los personajes involucrados en todo este rollo de este pederasta, te checa, ¿no? Porque fíjate, ves a Clinton y te acuerdas de cosas de Clinton. Ves a Trump, te acuerdas de cosas de Trump. Ves a Woody Allen, ¿no? Que se acabó, terminó casando con la hija. Con la hija, con el príncipe o el duque de York, Andrés, que desde hace ya, no ahorita, sino ya tenemos bastante tiempo escuchando, pues, cuáles son sus perversiones, ¿no? Y tú agarras y dices, ¡qué bárbaro! A mí el que me sorprendió mucho fue Andrés, porque niega es como el marido que niega la infidelidad, y la mujer le dice, mira, aquí estás con la fulana, y te dice, sí, no soy yo, así. Sí. No, es en serio, porque no tiene vergüenza. Sí, este cuate le enseñan una fotografía. Claro, las mujeres que vemos ahora, porque ya ves que llevó muchísimo tiempo, Lupis, obviamente ya las ves y tienes que verlas de chavitas para identificarlas, y luego dices, qué barbaridad, cómo las desgració la vida, la neta, ¿eh? Porque todas súper acabadas. Pero este cuate, esa foto, pues no sé, ese no debe ser yo, casi le faltó decir, ¿me explicó? Sí, sí, y sí. Todo lo que ha estado saliendo, como tú lo mencionaste, Lupis, lo de Justin Bieber, lo de Michael Jackson, y obviamente lo de Lady Di, y cuando en el momento dudabas y decías, es que no, güey, ¿cómo? Michael Jackson, no, se murió de un pinche cocazo, entonces ahí se metió, y Lady Di, no. Cuando tratas de darle explicación a estas muertes trágicas, y de pronto hay toda esa estela de mierda que estamos viendo, güey, yo sí me creo que a Michael Jackson le dieron crán, cabrón. No, pues claro, es que todo embona. Y a Lady Di también. Todo embona, porque además han salido a la luz videos de la isla de este Jeffrey Epstein, donde se ven a los niños pequeñitos. O sea, salió una cosa que, de verdad, tienes razón, un capítulo más, es asqueroso. O sea, el tema es triste, mucho, mucho, muy triste, mucho, muy triste, y además acabas asqueado de estas personas, que tienen cero empatía, tienen cero... Mira, yo las mujeres no las vi tan acabadas, aún las vi, de hecho, muy guapas, pero creo que al final son mujeres que muy valientes, que han sobrevivido. Pero además, como una de ellas dice, o sea, ¿nosotras qué somos? ¿Qué? 10, 15 mujeres, 8, no me acuerdo cuántas son. Pero hay cientos de niñas y de niños
que no han denunciado, que estas mujeres, por lo menos, estas mujeres salieron a la luz, hablaron, pero ¿cuántos están guardados sobreviviendo un dolor terrible que padecieron? Sí. Oye, Lupis, y uno critica, porque podría criticarlo, cuando van caminando a la corte, el grupo este de chicas, que tú podrías decir, ¡ay, qué protagónicas! ¡No! ¿Sabes lo que es tragar la mierda que tragaron? Que al final de cuentas, y como se pudo, algunas, antes de que se suicidara este culero, cabrón. No, algunas, se suicidó, yo creo que lo suicidaron, ajá. Sí, pero algunas pudieron gritarle. No, me refiero a lo que era la justicia que ellas esperaban, Lupis. Sí, 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 sí. Porque para ellas es frustrante, porque ellas están caminando con esa seguridad al juzgado, pero para gritarle en la cara a este cabrón. Porque parte de esa justicia que ellas buscaban era eso. Hay una que sí le puede gritar y decir en la cara a este Jeffrey todo lo que hizo, todo lo que vivió, todo lo que sufrió. El que se suicide, me explico, te mate, no te mate, no te haya suicidado, implica lo que sigue habiendo, Lupis, que es no se hizo justicia porque al final de cuentas muchas de ellas hubieran querido verlo de por vida sufriendo en una cárcel. Claro. Acuérdate que cuando la primera vez que lo detienen y que hace el arreglo, ¿me entiendes? Para salir, que es una mierdez lo que vemos entre autoridades, en lo que hace, lo que puede hacer el dinero y el poder, lo que puede hacer la influencia de gente tan poderosa en niveles políticos, a que este cabrón, ¿me entiendes? De alguna manera, ¿cómo contesta cuando le preguntan con un cinismo? Porque así sabe, es perfectamente bien lo que se viene y que se viene un arreglo, ¿no? Y cuando después de mucho tiempo estas chicas ya ven la oportunidad de hacerse justicia y gritarle a este cabrón, y que obviamente esperan que él esté en la, que se quede en la cárcel, a la edad que lo meten, pues ya lo que 45 años que le dieran, pues ya es una cadena. Sí, no, perpetua, es para siempre, claro. ¿No? Claro. Y este, y que al final de cuentas se muera, y te voy a decir algo. Esto viene en relación, Lupis, a su herencia. Son 400... 500 millones de dólares, una cosa así. Ajá. Que en compensación, porque se lo merece esa gente, esas chicas o esas mujeres, queda en el ya veremos, porque si tú te metes a ver, no tuvo hijos, no tuvo, no se casó. No, pues se lo dejó todo al hermano previo al suicidio, para que no pudieran reclamar nada. Sí, y cuántas propiedades no tiene el hermano. Y que el hermano a lo mejor es otra fichita. Pero seguro, Lupis. Entonces es dramático esto, porque te juro por Dios que no, uno quiere, uno, en todo lo que vemos todos los días, Lupis, como lo del policía en Estados Unidos que está revolviendo a todos en todos los estados, lo que queremos, de lo que hablamos es de justicia, Lupis. Y cuando ves esto y cómo queda, te deja como insatisfecho en ese sentido de, claro, se hizo justicia, ¿me explico? Claro. Lo mataron, lo ahorcaron, él se ahorcó, da lo mismo. El cabrón ya había vivido todo lo que había querido, todas las cosas torcidas de su vida, las vivió, todo el lujo, todo el glamour. Se pasó por los, perdón, Lupis, pero ese cabrón se pasó por los huevos de todos. Si ves en el documental, gente importantísima que se había dado cuenta del tipo de hombre que era, y aún así, porque era hábil, porque era, pues igual a lo mejor de torcidos que ellos, le permitieron
Ah, no, claro, así pues bien. Es que eran sus cómplices, claro, eran sus cómplices, eran sus clientes, y acuérdate que hay una cosa terrible, que ni modo, yo creo que es una de las cosas que padece la humanidad en general, yo no generalizo, no digo que todos, pero muchos sí, el poder envilece terrible, y hay mucha gente que, a ver, voy a tratar de explicarlo de lo mejor que pueda. Hay muchas personas, o sea, hay muchas personas que solapan o que consienten a conocidos o amigos suyos porque son muy ricos, porque son muy poderosos, porque tienen aviones privados, por lo que sea, a unas sabiendas de que se está cometiendo un delito, ¿no? Claro. Que ese es el caso de Jeffrey Epstein. O sea, yo creo que todos lo sabían, pero es parte de ese glamour absurdo, de esta, yo creo que de esta falsedad, ¿no? Y te digo, era uña y mugre, era junto con pegado, era un roto para un descosido, de todos los que mencionan ahí, de los grandes personajes que vuelvo a repetir, Trump, Woody Allen, Clinton, Andrés, todos, ya en aparte, ya retorcidos como venían, ¿ok? Ya retorcidos como venían. Fíjate que hay gente, Lupis, que me preguntó, bueno, me recomiendan esto, como tú me lo recomendaste, también me lo recomendó mi hijo este documental, y hay alguien que me escribe en Twitter que me dice, oye, este es como muy parecido al caso de Sergio Andrade. Ajá. Sí, en explotación, en abuso sexual, pues claro que Sergio era un pedófilo, claro. Pero creo que el final de Sergio sí tiene final feliz hoy. ¿Para las víctimas? Pues te voy a decir, para lo que esperas de justicia ante un ser tan torcido como Sergio Andrade, porque Sergio sí la vivió padre, y la Trevi lo mantenía y mantenía a su séquito de niñas, él viajaba por todos los países de una manera también, pero súper de lujo de esto y del otro, aunque tenía sus cosas locas de vivir determinadas cosas que decías, no puede ser, de la historia que conocemos. Pero cuando a Sergio lo atrapan, a Sergio se le acaba, Lupis, punto número uno, lo pepenan en la cárcel y no hay poder humano. Claro, yo te estoy hablando de otro nivel, de Sergio Andrade, ¿no? De dinero y de influencias y de relaciones y de todo. Pero a Sergio lo atrapan, lo mandan a la cárcel, y Sergio ni se le va a levantar, ni se levantará de las cenizas que es. ¿Me explico? Eso por un lado. Lo de Gloria Trevi, pues es como muy cuestionable, porque hay gente que, bueno, opina que Gloria pagó lo que tenía que pagar, años de cárcel, pues que los vivió, que me consta a mí, y en las condiciones que la vivía. Sobre todo, te lo voy a decir, Gloria Trevi en el Cerezo de Chihuahua, ¿ok? Y sobre todo en Papuda, o sea, cosa terrible. Mal plan, pero que sientes un poquito de que se hizo justicia, Lupis. Claro, se hizo justicia, claro. Y aquí no. Entonces, sí, aquí te dejan esas... Yo no sé qué va a pasar ahora, porque pues son tiempos electorales en los Estados Unidos. Se está acusando directamente a un presidente y a figuras importantísimas. Bueno, porque decían que hasta la mismísima reina Isabel tenía conocimiento de las andanzas de su hijo Andrés. Bueno, pues yo no sé, es lo que hemos estado leyendo y lo que ha salido. Sigan el hashtag de Pizzagate Real ahí en Twitter, y bueno, van a ver la cantidad de cosas que están saliendo a la luz. Y yo decía, oye, regresó Anonymous, y qué manera de regresar tan fuerte. Pero pum, pum, pum. Y después de que los Estados Unidos son un hervidero ahorita, muchísimos estados, algunos de los estados tienen toque de queda, están incendiando, rompiendo cosas. Decía Trump, son unos terroristas, pero pues es que el otro es un asesino, el policía es un asesino, ¿no? Yo creo que además aquí se juntaron varias cosas. Llevamos en cuarentena muchas personas en el mundo,
llevamos guardados, las emociones están acumuladas, la energía en las casas y adentro de las personas está muy acumulada. Pues yo digo, si alguien quiere llorar, pues que llore, y si quieren gritar, que griten, y que rían, y que hagan todo, porque tenemos la energía muy acumulada, emociones así, y de repente sucede algo como la muerte de esta persona, olvídate, pues claro que levantas un país que está contenido, imagínate. Más de lo que acaba pero de salir. Fíjate, Lupis, estamos en un momento bien crítico, por eso que tú mencionas, estamos confinados, encerrados, las reacciones ya son verdaderamente, en algunos seres humanos que vemos, sobre todo en imágenes grotescas, pero yo he estado viendo algunas escenas de este problema del que ocasionó este policía racista, que te juro por Dios que te dan todavía esperanza sobre la humanidad. Cuando los policías, porque en diferentes estados han reaccionado diferente, estados de Estados Unidos, en Florida, Lupis, cuando vienen los manifestantes y los policías de Florida se hincan en señal de estamos con ustedes. Creo que también estamos viviendo momentos enormes de la humanidad, porque también estamos de una sensibilidad que no nada más es para gritar, López. Sí, no, es para hacernos conscientes de muchísimas cosas que creo que antes, sin la pandemia, y como lo estamos viviendo, el mundo entero hubiera tenido posibilidad de conectarse con eso, creo. Pues mira, yo creo que sí estamos viviendo un cambio, sí estamos siendo definitivamente testigos de la historia, queríamos ser, ¿verdad? Pero bueno, casi siempre principios de los siglos, o sea, cada principio de siglo, así lo veo yo, no estoy diciendo que sea ninguna ley, pero si analizan la historia, las revoluciones, las independencias, 1776 en otros países, son principios de siglo, finales de siglo, cuando se empieza a gestar grandes cambios, luego viene un poco de estabilidad, así es como, ¿no? Y bueno, creo que estamos viviendo sí un cambio, sí creo que venga un nuevo orden mundial, no creo en la teoría de la conspiración que plantean algunos, pero sí creo que se tiene necesariamente que cambiar, las cosas van a cambiar. Yo no soy tan optimista ni romántica, sí creo que muchas personas, a ver, los buenos se van a volver más buenos, pero los malos se van a volver más malos. Yo no creo que toda la gente esté guardada en su casa haciendo un trabajo espiritual, ni que toda la gente esté meditando. No, yo creo que algunos sí lo están haciendo y mejorando, pero otros no. No, otros no, no porque claro, los feminicidios siguen, porque la delincuencia sigue, porque el compadrazgo claro sigue, porque el presidente, o sea, porque así está. Yo no sé, lo que sí es que a lo mejor ya cuando acabe la cuarentena nadie va a querer salir. Pues yo por lo pronto ya le tengo mello, yo ya tengo el síndrome de la cabaña. Neta. Ándale, ¿cómo? O sea, ¿sí? No, te juro, yo sí lo tengo. Oye, yo cuando veo que ya todos van, y yo, no, bueno, salgan ustedes, yo no. Yo sí tengo miedo. Yo claro que tenemos, yo creo que tenemos miedo todos, porque encerrado en tu casa estás de alguna manera tranquilo, pero cuando empiezas a imaginar el nuevo escenario, que estamos... hay más de 1 millón de empleos perdidos en este país. En Estados Unidos son 40 millones de desempleados. En Canadá también, en el mundo entero hay una cantidad enorme de desempleo. ¿Cómo va a comer la gente? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo se va a reactivar esto? Claro, si te pones a pensar en todas esas cosas, pues te llenas de miedo. Entonces, sí, imagínate que pues, con cualquier cosita la humanidad va a despertar y muy fuerte. Sí. Oye, ¿a ti qué te pareció que saliera la manifestación en coches con Trump? Mira, yo creo que absolutamente, si hubiera sido aún una manifestación en helicópteros, todos son ciudadanos y todos tienen el derecho a manifestarse de la manera que se les dé la gana. Punto. Había puesto Julio Astillero que puros coches de lujo, no, y aunque así fuera, son ciudadanos. Punto. Y vamos a suponer que no lo eran, pero, o que sí, no importa. En coche, a pie, en bici, en moto, en helicóptero, eres ciudadano mexicano y tienes el derecho de manifestarte y de decir lo que no te parece. Punto. O sea, ¿cómo fue? Pues que cada quien se marche y manifieste lo que quiera. Yo creo que se trata la libertad, ¿no? Fíjate, Lupis, que yo soy
La verdad, yo sí veo siempre a Nacho Lozano, me gusta lo que dice, pero hoy abrió con una crítica a estas manifestaciones que te juro por Dios que me quería meter en la pantalla. Y te voy a decir por qué, por eso te pregunté, Lupis, de tu opinión, porque punto número uno, estoy de acuerdo, todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Así es. Dos, estamos rebasados con lo que estamos viendo con este gobierno. Tres, estamos en contingencia. ¿Por qué critican que la gente salga a manifestarse en el coche? Porque si se bajaran del coche, entonces estarían criticando porque la gente se bajó de su coche. Claro. El que sean coches de lujo y entonces por una manifestación, ¿sí? No es cierto. Yo vi gente en bicicleta muy humilde, con una, con su mantita atrás, ¿eh? En manifestación contra AMLO. Entonces, todo lo que escuché de Nacho Lozano me pareció una crítica tremendamente superficial, completamente superficial, tonta, porque no está viendo que estamos rebasados, porque parte de esa manifestación, Lupis, viene de lo que ocurrió con los mapitas que mandaron del gobierno, en donde señalaban qué estado estaba en semáforo rojo, en semáforo amarillo, en semáforo verde, y creo que nada más le pusieron verde a por donde iba a pasar a comer sus garnachas, López Obrador. ¿Ok? Entonces, a mí me parece absolutamente estúpido que tú puedas criticar una manifestación donde ya estamos rebasados, donde estamos con miedo, porque no es que nosotros no salgamos, estamos y estamos conteniéndonos, y gente que sí necesita salir a conseguir o dinero o trabajo, lo que sea, Lupis, y se está conteniendo precisamente para una disciplina y un orden que se necesita para que sí salgamos de la pandemia. Y que no se pueda ver eso, aunque uno salga en el coche, y que vimos en Guadalajara, en León, en Yucatán, en todos lados, esta manifestación, y que se haga una crítica superficial, hoy sí patinó. Yo creo que es un poquito desvirtuar, porque es como en las víctimas de Jeffrey Epstein, es como si criticáramos cómo iban vestidas a la corte, ¿no? Es que ese no es el tema, ¿no? Es como desvirtuar. Aquí no se trata... De la misma manera que era criticable que cerraran Reforma, de la misma manera que... Sí, pero o sea, el fondo es otro. Se está protestando, y no importa si es en coche, a pie, se está protestando, y como tú dices, en una contingencia, bueno, pues en coche, porque no podemos salir. Punto. Yo ayer, por cierto, salí a dar la vuelta en coche. Y la gente humilde lo hace en bici. Y... Y como puedas, el chiste es que si quieres hablar, pues lo puedes hacer y estás en todo tu derecho, ¿no? Y más ahorita como estamos, carajo. Aquí estamos, por... les decía de las emociones, no, bueno, les decía que estamos un poquito enojados algunos, pero bueno, oye, antes de despedirnos, hay que felicitar, ya para cerrar con algo muy bonito, con dos cosas muy bonitas. Hay que felicitar a Sherlyn, que tuvo su baby, qué padre, creo que se llama André. Muy esperado, muy anunciado, y qué bueno que ya está Sherlyn de mamá y se ve muy guapa, la vimos en tele y es una niña muy querida. Así y quien es, está esperando bebé con su novia es Adrián Uribe, y también hay que felicitarlo porque pues yo creo que va a pasar todo el embarazo en cuarentena su novia con él, y pues... Va a ser ¿cómo se llaman a los niños? ¿Cómo se les dice a los niños que van a nacer en esta época? Pandemia. Ok, los pandemias, las pornias. Oye, y hablando de eso, Lupis, te platico. Okay. Didi. Voy a tener un nieto pandemia. ¡No! ¡Ay, qué buena onda! ¡Felicidades, Clau! Mi hijo Álvaro y mi nuera Gaby están esperando bebé. Yo estoy feliz de la vida porque si no me lo traían ahorita ya no iba a poder cuidar a ningún bebé. Gracias, por favor, gracias. ¡Qué maravilla! Pues felicidades a Álvaro, tu hijo, y a su esposa Gaby, que se casaron hace poquito. Felicidades que ya son, bueno, que ya van a ser papás. Y que qué emoción, claro, que va a ser abuela de nuevo. Felicidades al director. Felicidades al director Curiel.
Un abrazo de parte de... Oye, pues qué bonito cerrar con noticias buenas, porque luego nos dicen que se trata de que aquí nos divirtamos, pues nos divertimos, pero había que comentar estos temas porque es lo que está ocurriendo ahorita. Y hay otras cosas en internet que ver, ahí está Apple TV, que tiene... Yo sigo viendo la de Defending Jacob, que ya dio un giro muy interesante, véanla si tienen Apple TV. O creo que regala una semana gratis, pues ahí aprovechen para que vean la serie. Y hay otras cosas que ver, divertidas comedias. Ay, ¿sabes qué vi? Una serie argentina, no sé si ya se las comenté, a ver, si ya se las comenté me lo recuerdan, por favor. Y si no, pues ya se las repito, no pasa nada. Una serie que se llama Casi Feliz. Es argentina y trata de, es un hombre que hace, que es un locutor de radio y es como... la narración de su vida, está separado de su esposa, tiene dos hijos que son mellizos. Es una comedia pues muy interesante, muy divertida, que tiene sus ratitos tristes, sus ratitos muy divertidos. Un muy buen personaje de esta serie argentina. Véanla, está en Netflix y se llama Casi Feliz. Así que ahí está, pues tenemos buenas recomendaciones y vamos a cerrar el programa muy contentos, muy felices y con mucho ánimo para... pues, mira, energía bonita, yo siempre pongo incienso, ahí tengo mis piedras, hay que hacerme meditación en la mañana, 10 minutitos, en la noche, y pues buenas vibras para todos, ¿no? Sí, yo ya hasta me puse a tejer. Bien, ah, muy bien. Nos muestras después lo que has hecho, nos muestras después lo que has hecho. Sí, les voy a enseñar, no puedo determinar los suéteres completos, siempre hago chalecos, pero quedan muy bonitos. Así las mangas no les sé. Los chalecos son muy cómodos, los chalecos son comodísimos. Bueno, pues nos despedimos ahora. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa, que es el número 47 del año. Nunca se los había dicho, pero visiten De Historia en Instagram. Mándenos fotos para que les publiquemos ahí. Luego visítenos en The East, en East, en Twitter. La tienda, visítenla, está el tweet fijo, tanto en Twitter, bueno, obvio en nuestro Twitter, pero también está un mensaje fijo en el Facebook del programa, y pónganse, suscríbanse al canal, regalen los likes, se los agradeceremos muchísimo. Y nos vemos en el chat. Y nos vemos en el chat, siempre en vivo, y muchas gracias por acompañarnos, por vernos, y les dejamos un abrazo virtual a todos. Bye bye.